momento de continuar con nuestras charlas y es por eso que Fernando Álamos, gerente general de Ecoopera, estará conversando con nosotros acerca de la ley REP, la gráfica comprometida con el medio ambiente. Fernando, bienvenido y muchas gracias por ser parte de esta Print Santiago. Buenas tardes. Fernando Álamos, gerente general de Ecoopera, también asesor medioambiental de Asimpres, y hoy día tengo la difícil, casi imposible tarea de explicar la ley REP en 15 minutos, así que vamos a hacer un barrido súper interesante de lo que es la nueva normativa medioambiental, cómo afecta tanto a expositores que están acá como a visitantes también, sean proveedores, sean impresores, y vamos a ver finalmente qué es lo que nos pide el Ministerio de Medio Ambiente hoy en día como obligación. Lo primero que tenemos que ver es una vista rápida de la normativa que existe el día de hoy. ¿Ya? En primer lugar, tenemos una normativa que es el Decreto Supremo número 1, que lo que establece es la creación de una ventanilla única. ¿Ya? Una ventanilla única, háganse la idea, que es un portal web a través del cual se engloban muchas declaraciones. Ya tenemos declaraciones de residuos no peligrosos, peligrosos, y la última que se introduce en la ventanilla única es la ley REP. Barrido súper rápido de la ley REP, finalmente, ¿qué es lo que dice la ley REP? Es que obliga a los productores de productos prioritarios, estos productos prioritarios los voy a explicar obviamente un poquito más adelante, a organizar y financiar la gestión de los residuos. ¿Ya? El Ministerio de Medio Ambiente va a poner metas según los tipos de productos prioritarios que generamos y los productores son los que deben financiar y organizar todo con solamente gestores autorizados. Esto todo va a quedar obviamente mucho más claro, está en la vista rápida, así que... Y cada año son los productores los que tienen que registrar y declarar sus residuos post-consumo en la ventanilla única que les mencionaba anteriormente. Obviamente la ley REP no es algo que se nos ocurrió acá en Chile y dijimos, oye, sabéis que somos súper secos en términos medioambientales, inventemos una ley. Hay 36 países en el mundo que tienen mecanismos REP y obviamente hemos adoptado súper buenas prácticas de afuera. ¿Qué es la ley REP? Básicamente, es un instrumento económico, una ley, que lo que... se obliga es a los productores de productos prioritarios, que son estos 6 tipos de productos prioritarios que estamos viendo, aceites lubricantes, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos que les pega acá, obviamente, a muchos proveedores de la industria gráfica, pilas, envases y embalajes, que creo que es el más importante que vamos a conversar hoy día, y neumáticos, a que organicemos y financiemos la recolección y valorización de esto, ya para darle cumplimiento a las metas que nos va a poner el Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos una gráfica que lo que dice es que nosotros como productores tenemos que cumplir con las distintas metas que nos pone el Ministerio y somos los encargados de organizar y financiar. Obviamente nosotros introducimos un producto al mercado que tiene un envase y embalaje y este producto se consume, puede quedar tanto en un consumidor domiciliario, en una casa o en un patio trasero de una empresa. Y finalmente todos estos gestores que son los distintos eslabones de la cadena, de la valorización, tienen que estar súper finalmente certificados por el Ministerio de Medio Ambiente y nosotros debemos trabajar con ellos a través de un sistema de gestión que es lo más complejo de entender y lo van a entender un poquito más adelante con una gráfica que ve el flujo completo. ¿Qué es lo más importante que vamos a hablar hoy día o lo que le vamos a dar más énfasis? Son los envases y embalaje. ¿Ya? Los envases y embalaje, ¿por qué? Por sobre los aparatos eléctricos y electrónicos, porque es algo que es ahora. O sea, finalmente los envases y embalaje tenemos que darle cumplimiento a la ley REP, ni siquiera es ahora, era hace 3 años, 4 años. ¿Ya? Obviamente, ¿cómo afecta el rubro los envases y embalaje? Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es para la ley un envase y embalaje. Ya, obviamente, para la ley el envase y embalaje es un producto hecho de cualquier material, la ley después lo desglosa un poco más, pero que se usa para contener, proteger, manipular, transportar o darle valor a este residuo, o sea, valor al producto, perdón, y que después se va a transformar en un potencial residuo. Ya, la ley REP regula 5 materialidades de envase y embalaje: plásticos, vidrio, cartones y papeles, cartón para bebidas y alimentos, que conocemos como Tetra Pak, y los metales también. ¿Ya? Y los envases y embalaje, que también es la otra diferenciación importante que hay que hacer, tenemos que saber dividirlos entre lo que es domiciliario y no domiciliario. ¿Por qué? Porque las metas van a ser distintas. Los actores que tiene la ley REP son 4. Ya tenemos los productores, que obviamente somos los que estamos acá y los que más estamos atentos hoy en día a la ley REP, porque las sanciones y las penas del infierno nos pueden caer a nosotros mismos. Está el consumidor, que hoy en día no vale tanto la pena explicarlo mucho, va más aparte de decir que es domiciliario o no domiciliario. Un sistema de gestión que le tenemos que poner especial atención porque es un mecanismo complejo de entender. Y los gestores. Vamos a partir por los productores. Ya todos los que somos nosotros queremos saber si es que realmente nos aplica la ley REP. ¿Ya?
Para ser un productor de productos prioritarios, específicamente de envase y embalaje, hay tres formas. La primera es introducir un producto por primera vez en el mercado nacional. O sea, finalmente hay un producto que no se había comercializado, independiente de que yo lo importe, lo pongo en el mercado y ese envase y embalaje me corresponde a mí. Pongámonos en la idea de que nosotros vendemos una botella de jugo. Ya esa botella que entró por primera vez en el mercado me corresponde a mí hacerme cargo como envase y embalaje. ¿Ya? También está la segunda forma de ser un productor prioritario, que es introducir un producto prioritario bajo marca propia. ¿Ya? Independiente de que alguien lo envase, este jugo, si es que yo le cambié la marca en algún minuto, lo compré, le hago un packaging distinto o una etiqueta distinta y lo vendo bajo mi marca propia, me corresponde a mí, que le puse una nueva marca, hacerme cargo del envase y embalaje y darle cumplimiento a la meta. Y también, ¿quiénes importan? Tenemos que tener en cuenta de que la ley REP no es solamente para lo que comercializamos acá en el país, sino que es para lo que importamos. O sea, finalmente, todo lo que llega como importación, sea un pallet, film plástico, cajas, también es parte de lo que nosotros tenemos que sumar a nuestra línea base para declarar. Como les decía, son cinco tipos de materiales. Tenemos consumidores industriales y no industriales. Y obviamente, por lo que estamos acá, nos vamos a fijar mucho más en los industriales, porque los residuos que se generan, o los envases de embalaje que se generan, especialmente en las empresas que estamos acá, terminan en un patio trasero de un cliente. Del consumidor, como les dije antes, no vale la pena hablar tanto más que lo que acabo de decir, porque finalmente no nos importa tanto el consumidor mismo, sino más que la naturaleza de este. Pero el sistema de gestión es algo fundamental a entender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gracias al sistema de gestión, que es algo completamente nuevo, vamos a ser nosotros los que vamos a ser capaces de cumplir con la normativa. El sistema de gestión es un mecanismo instrumental para que los productores, de manera individual o colectiva, aquí estamos hablando de que lo podemos hacer solo, lo podemos hacer con más empresas, demos cumplimiento a las obligaciones. ¿Ya? Es una persona jurídica que no tiene fines de lucro, que está solamente financiado y compuesto por productores, y que tiene tres formas de consolidarse. Individual, oye, sabes que yo me quiero hacer cargo de mi envase y embalaje solo. Es más complejo, obviamente, tengo que hacer un tema de logística, tengo que armar este sistema de gestión, que me lo apruebe el Ministerio de Medio Ambiente. Lo puedo hacer de manera colectiva, entre 1 y 20 empresas, o lo puedo hacer en un gran SIC, que es más de 20 empresas. Obviamente, la normativa lo que va a buscar es que sea la menor cantidad de sistemas de gestión, y lo que está buscando es que se genere la mayor cantidad de gran SIC. ¿Cómo lo hace? El sistema de gestión individual o colectivo tiene la traba de que finalmente nos tenemos que hacer cargo exactamente del envase que nosotros pusimos en el mercado. Estamos hablando del mismo productor de jugo. Ese productor de jugo tiene que ir a buscar su botella de jugo de su marca. No puede ir a buscar el plástico total que le corresponde para el cumplimiento de la meta. En cambio, si nos asociamos a un gran SIC, ellos pueden ir a buscar el material de manera genérica. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante y más simple hacerlo a través de un gran SIC. Voy a mostrar un mapa que va a quedar mucho más claro después de cómo es el flujo para que entiendan bien el funcionamiento del sistema de gestión. Y por último, los gestores. Los gestores son todos los que le dan un valor o le entregan algún punto a la cadena de valor del residuo. Estamos hablando de recolectores, valorizadores, pretratamientos como lavado, los mismos recicladores, que finalmente lo que van a hacer es que el sistema de gestión pueda hacernos cumplir la meta. Entonces, el esquema general lo que dice, nosotros tenemos, aquí yo puse productor hasta X porque nadie está obligado a asociarse a un gran SIC, como les decía antes, pero tenemos un productor del 1 al X, pueden ser solos, puede ser como sea, que tiene una obligación de informar las ventas o los envases y embalajes que generó al sistema de gestión. Este sistema de gestión va a hacer todo por nosotros. Ya finalmente lo que ellos van a hacer es consolidar la información de todos los socios que tengan para ir a cumplir la meta que le puso el Ministerio de Medio Ambiente para ese año. Ya ellos van a través de un plan de gestión, alinear a todos los gestores, que están todos autorizados por el Ministerio, que van a hacer recolección al consumidor, todo, y finalmente ellos costean todo este plan de gestión. Obviamente, que lo va a pagar el productor. Entonces, ¿cómo te van a cobrar eso? A través de una ecotarifa, que lo que significa es, oye, yo informé mis ventas, las consolidamos todas, pero a ti te vamos a cobrar según lo que tú informaste que te corresponde a ti por material. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como productores es hacer una línea base importante en la empresa, decir, oye, ¿saben qué? Yo tengo en envase y embalaje tantas toneladas de cartón, tantas de plástico, le entrego esa información al sistema de gestión, el sistema de gestión hace absolutamente todo este plan de gestión y me va a cobrar por lo que yo le informo. Es ahí la importancia de hacer una muy buena línea base y de entregar la información correcta para no pagar de más o no caer en multa. ¿Cuándo? Ahora. En verdad no es ahora, fue ayer o hace 3 años, ¿ya?
La ley REP entró en vigencia hace un buen rato. Existe hace tiempo la obligación de declarar, de informar esta generación. Se ha hecho poco, es súper importante, se sabe poco de la ley REP dentro de, pero entra en vigencia ahora ya, el 2023, ya entran en vigencia las metas de envase y embalaje. O sea, estamos hablando de que realmente es ahora. Hay que asociarse a un sistema de gestión ahora. Yo soy de la idea de que los Grand SIC creo que son una buena política para el cumplimiento de la ley REP. Por el momento, aquí súper abierto, hay solamente tres que están aprobados por el Tribunal de Libre Competencia, todavía no por el Ministerio de Medio Ambiente, son estos tres. Si quieren más información de ellos, que aquí no tenemos ningún vínculo con ninguno, estamos en un stand para también, obviamente, resolver todo tipo de dudas. Pero son los tres que existen, ¿ya? Con alguno de ellos van a tener que conversar para darle cumplimiento, sí o sí, porque es la única forma de hacerlo. Metas. Aquí está la parte más compleja. Las metas son súper exigentes. O sea, estamos hablando de que una meta de cumplimiento de la ley REP para envase y embalaje no domiciliario, esto está sacado tal cual de la normativa. El primer año te pide y te obliga a valorizar o reciclar o recolectar un 23% del metal, 48% del papel y cartón y un 13% de plástico. Estamos viendo también de que al noveno año esto llega a números importantes. O sea, si no cumplimos con esto, nos van a llegar multas súper elevadas. En los domiciliarios son un poco menores, obviamente. ¿Por qué? Porque finalmente es más difícil el tema de la recolección. Creo que se genera un problema en eso. Obviamente no se puede hacer algo tan exigente como algo que termina en un patio trasero. Estas metas, como les dije, ya están en vigencia. Por otro lado, esto va a ser súper cortito, los aparatos eléctricos y electrónicos. Otra finalmente normativa o parte de la ley REP que nos pega a otro producto prioritario. Por el momento esto no está normado 100%, no tiene un decreto aprobado como las metas de los envases y embalajes, pero ya existe la obligación a declarar a través de la ventanilla única. Finalmente, los aparatos eléctricos y electrónicos se dividen en distintos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y es todo aparato que para funcionar finalmente necesita estar conectado a la corriente. Obviamente hay distintos tipos, aquí finalmente entre grandes aparatos y pequeños aparatos creo que cubrimos a la mayor parte de los que entregan aquí soluciones para la industria gráfica, pero es súper importante que tengan la idea y sepan que tienen que declararlo desde ya, independiente de que no tengan que cumplir metas. Obligaciones. Lo separé entre las envases y embalaje y los aparatos eléctricos y electrónicos. Son básicamente las mismas. Están inscritos en la ventanilla única sí o sí. ¿Ya? Eso lo dicen hacer básicamente todos los que también generan residuos. Declarar la producción tanto de envase y embalaje o de aparatos eléctricos y electrónicos en toneladas o peso para lo que es los envases y embalaje y en unidades y peso para lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Y aquí lo más importante y lo recalco, asociarse lo antes posible a un sistema de gestión para el cumplimiento de las metas, si no nos vamos a quedar fuera y puede ser que tengamos multas súper importantes. Para el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, declárenlo, ya cuantifiquen sus ventas, vean cuántos fueron los aparatos eléctricos y electrónicos que introdujeron en el mercado con las fichas técnicas, vean los pesos que tienen esto y entreguen el consolidado a la autoridad para que pueda hacer bien los trabajos de los decretos que vienen al futuro. Sanciones, la que nadie quiere ver. Incumplimiento de la ley REP es una infracción gravísima. Ya estamos hablando de una multa de hasta 8 millones de dólares por incumplir a la ley REP. O sea, 6 mil millones de pesos o 10 mil UTA, como la quieran ver. Pero también tienes la potestad de clausurarte. Ya no caigamos en eso, creo que es complejo. Un incumplimiento al REP C, por otro lado, a declarar al no tener la ventanilla única, pueden ser 3 mil millones de pesos más. Pero lo más importante es que tengan en cuenta de que esta normativa hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque también nos entrega el valor de generar la economía circular que necesitamos también en el país. Eso es lo que podemos hablar en 15 minutos de la ley REP. Yo sé que es un barrido complejísimo. Yo sé que deben haber mil preguntas, hasta yo las tengo cuando estoy exponiendo, pero lo más importante es que entiendan de que este mecanismo existe, ya está, y tenemos que cumplirlo. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas que yo creo que pueden ser millones, especialmente por el tema de los sistemas de gestión, que hay que tomar carta en el asunto ahora. También los dejo invitados al stand C10, donde voy a estar toda la feria, finalmente, para resolver las dudas que tengan, para que lo entiendan mejor. Hay harta información por desglosar y por entender, que creo que es súper importante que lo veamos. Y en verdad también, bueno, darle las gracias por la atención. La ley REP llegó, está acá y hay que cumplirla desde ya. Muchas gracias.